A una familia, indagamos cuáles serían las sanciones que podrían recaer sobre el escolar que disparó y mató a su compañero, así como también sobre su padre, el dueño del arma. El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, afirmó que el adolescente que ocasionó la muerte de su compañero dentro de su colegio en Villa El Salvador no será sancionado por el Código Penal por tratarse de un menor de edad. Hay normas especiales en el Código Menor para aplicar medidas de protección a estos menores. Ah, puede ser internamiento, incluso en lo que se llama el reformatorio, ¿no? El baranguita. Eso depende del juez. Según explicó el abogado Roberto Miranda, para que el menor sea internado en un centro de rehabilitación juvenil, primero tendría que efectuarse una investigación a efectos de establecer si actuó con la intención de acabar con la vida de su compañero. Si él es de 14 a 16 años, la sanción puede llegar hasta 8 años para que se cumpla dentro de un centro de diagnóstico y rehabilitación juvenil. De ser así, al cumplir los 18 años, pasaría a un penal que disponga el INPE, pero a un área juvenil. Pero en caso se comprobara que el disparo fue accidental, no sería recluido. Si en caso ocurrió de esta manera, entonces estaríamos hablando de medidas socioeducativas que tendrían que ser sin privación de libertad, y más bien que haya un equipo multidisciplinario que pueda, entre psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, trabajar con él la manera y modo como recuperarlo y reinsertarlo, y que él tenga mejor discernimiento de los actos que por su inmadurez se habrían producido. El padre del menor, quien además habría tenido la licencia del arma vencida, podría ser acusado de homicidio por negligencia al no custodiar correctamente el arma que acabó en las manos de su hijo. Esta responsabilidad es por negligencia, por culpa, y eso tendrá que ser evaluado por el Ministerio Público. Podrías formularse los cargos por una negligencia, ¿no? El homicidio por negligencia. La sanción puede llegar de 1 a 4 años de pena privativa de libertad, generalmente son condicionales. El colegio podría recibir una sanción a nivel administrativo, dado que la ley de convivencia pacífica establece que los centros educativos deben contar con un plan que prevenga este tipo de sucesos. La norma está dada, que sea letra muerta es un problema ya de las mismas instituciones. En estos casos son infracciones de carácter administrativo que van a ser tramitadas como sanciones luego de un proceso que podría llevar a multas.